Ahí estábamos escuchando a El Lobo del Hombre, la banda que hoy día nos está visitando. Obviamente vamos a estar conversando con ellos. Y si te gustó el tema que escuchaste recién, por favor, inmediatamente lo comentas en nuestro WhatsApp. Regalito, regalito. Oye, recordar que aún pueden seguir enviando sus comentarios a las fotos que subimos, porque hoy se va este Snack for You de regalo anticipado en unidad de parte del gallinero, así que aún estás a tiempo de comentar nuestra fotito. Y aprovecho también está de reiterar esto igual, sí. Que se viene, aún no lo subimos. Para los amigos que están integrándose recién a nuestra compañía, estuvimos con Matías Oviedo, dejó este presente, Amores Tuertos, primer disco solista de él, así que vamos a estar regalándolo igual en esta ocasión de adelantar regalos navideños, ¿cierto? Por supuesto que sí. Ahí está, atento a las redes sociales de Facebook de Gallinero, Facebook. Sí. Por ahí se van. Oye, tiene el programa igual un poquito más corto, para que no los asusten. Eso. Oye, ¿hace cuántos días? Creo que ayer o antes de ayer. Antes de ayer, martes. Huguito, Huguito Mazuela nos visitó. Sí, antes de ayer. Porque antes se viene un proyecto nuevo en nuestro canal, un nuevo programa que se llama Geek Conce, o Geek Conce, como para decirlo ahí sí, seguido. Geek Conce, Geek Conce. Muy de hecho, bien. Ahí viene todo brandeado el equipo que va a estar a cargo de esta tremenda Muy producción. Muy bien, bienvenidos al Gallinero. ¿Cómo está, Huguito? Muy bien. ¿Cómo Hola, le va? ¿Qué tal? Alejandra. Hola, Alejandra. ¿Cómo está? Mira, tocaya. Tocaya, muy bien. ¿Cómo, Alejandra? Mira. Ahí está. Súper bien. Presente. Oye, qué bueno que esta vez vienes acompañado de Alejandra. Habíamos hablado de ti en tu visita anterior. Pero la idea de esta entrevista ahora es que nos cuenten un poquito más de detalles de cómo va a ser este formato, esta nueva propuesta de nuestro canal. Claro, mira, el programa, como habíamos dicho el día martes, ¿sí? Sí, martes fue. ¿Qué vinimos? Coleccionismo, videojuegos. De hecho, en un ratito más vamos a ver una nota de videojuegos de acá de Concepción, de Conce Game. Y bueno, Alejandra también es una parte importante del programa, que ella se encarga de realizar las notas también del programa. Yo estoy más que nada en estudio, haciendo como los nexos, también realizamos notas. Pero la idea más que nada es que la gente se interiorice con toda la movida geek de Concepción. Tenemos crítica de cine, pero crítica de cine de la gente. La gente se pone frente a la cámara y recomienda y critica una película X. Bien, sí, así que esa es una parte también importante del programa. Bueno, lo que también me llama la atención a mí es el tema de las entrevistas que le realizamos a los personajes íconos de acá de Concepción jugando PlayStation. Pronto te vamos a tener sorpresas sobre eso también. Eso me gusta, como que van a situar a estos personajes que quizás no se caracterizan mucho en su vida pública por ser gamers, ahí los van a poner en jugando Play, ¿no? Claro que sí. Claro buena, que sí. Buenísimo. De eso se trata. Otra situación. Sí, está entretenido eso. ¿Ustedes también podrían participar? Ya soy re mala. ¿Juegan Play ustedes o no? No. ¿No? Yo no. ¿Nada? No, nada, nada, nada. ¿Y tú? Yo igual no era muy buena. No era muy buena. Y con el Hugo estuvimos en Conce Game. Sí, Conce Game. En un local que queda en la Galería Universitaria. Y ahí el Hugo me hizo jugar. Obviamente me ganó. Y aprendiste, ¿no? Pero sí, no, es súper entretenido. Mi problema es que yo me pongo como nerviosa con ese tipo de juegos. Cuando chica nunca jugué, entonces Espérate, como que... No solo eso, no solo eso. O sea, yo he tenido oportunidades de competir acá con la Ale de repente y se pica con mucha facilidad. Ya está. Y, sí, y sería súper interesante. Oye, sería súper interesante. ¿Sí o no? De tenerlo los dos. Claro. Sí, de hecho yo me comprometo, así que está la Ale jugando, yo podría jugar una partida ahí para tirar la talla un rato y para que vea la reacción de la Ale. Oye, pero sería peligroso quizás me tire el control lejos, ¿no? No creo. No, si me pico... Es como, yo me acuerdo, tenía una prima que le sudaba las manos cuando jugaba y apretaba el control remoto. Yo creo que la Ale era así. ¿No? Cuando chiquitita. Sí. No, si yo nunca jugué esas clásico. Cosas cuando chica. No. De repente uno como que cuando está jugando como que hace como que mueve para el lado. Sí, algo así hago yo, sí. Como que hace así. Es bonito soy de esas personas. Sí. No, y hay unas caras que pone la gente cada vez que juega que increíble, increíble. Buenísimo. Sí. Oye, chiquillos, Huguito, nosotros habíamos visto en otros proyectos, trabajando en el canal hace tiempo, así que no nos sorprende tanto que nos hayas sorprendido, valga la redundancia, una vez más con esta propuesta. Pero la Ale, pues, ¿qué onda? ¿Ella había participado en algún programa de televisión? ¿Tenía experiencia con las cámaras? ¿Algo completamente nuevo para ti? Bueno, yo soy estudiante de periodismo de la Cato. Y anteriormente sí había hecho un par de cosas, pero súper chiquititas, así que este es un gran proyecto que, bueno, luego me invitó a participar. Y tenemos un grupo súper lindo con los que trabajamos, ahí está. Que son los camarógrafos, igual, Fernando y el Pablo, así que les mandamos un saludo. Nos retaron porque no lo habíamos mencionado, ahora nos deben estar viendo en este momento, así que un saludo, que ellos también forman parte del equipo. Sí, Fernando, que iba a venir hoy día y no vino, así que lo digo, no pudo venir, por X razón.
Y Pablo, que está ahora en, allá en el canal, que ellos forman parte también del equipo de realización. Buenísimo, de Geekbox. Importante. Así que un aplauso para ellos. Sí, también. Aplauso para los chiquillos también. El aplauso y la fanfarria del amigo de la mesa de sonidos. Bueno, fanfarria, amigo de sonido. La fanfarria. Aparte es un proyecto. Es un proyecto que está hecho con mucho cariño igual. Esa, gracias. Muy bien. Todos les ponemos mucho cariño. Igual todos estamos súper cortos con los tiempos, así que... Sobre todo en esta época del año. Sí. Oye, Ale, y cuéntame... Es raro. Oye, Ale, y las dos me miran. ¿Te consideras ñoña o tuviste algún... ¿Tienes alguna etapa de tu vida que haya sido ñoña? Yo creo que cuando chica... Te veo muy abrazada y ese Pikachu, te gustan los Pokémon, cuéntame. O sea, con el programa como que empecé a conocer un poco más de este mundo y por eso yo creo que me represento a la gente que no conoce tanto sobre el mundo geek. Acá Lugo es un experto, pero la parte yo soy como más tranquila. Lugo es el que le pone más buen día a los videojuegos, a las series, a los estrenos. Un ñoño potencia. Claro. Siempre sí. Ha sido así. Ya. Muy bien. Oye, chiquillos, recordarle a la gente dónde los puede encontrar en las redes sociales. ¿Hay algo que vamos a mostrar ahora? Vamos a mostrar una nota de Conce Game y tenemos esto, que no lo traemos solamente como para que darle lo abrace y lo amuñuñe, sino que lo vamos a regalar. Buena. A regalar. Esto es gentileza de Japón Manía. Nos regaló esto para el público que va a comenzar a conocer ahora aquí Conce. La idea es que se ganen este Pikachu. Aquí está, mira, aviso, ¿no? Pikachu. La idea es que la gente haga un video cortito haciendo un sonido de Pikachu. Lo suba aquí Conce y el más entretenido. El que mejor le imita. Vamos a subir una fotito de ustedes con el Pikachu y ahí vamos a dar las instrucciones del video. Pequeño sonido de Pikachu. Pikachu. A ver, hay algún ejemplo. A ver. Mira. Era como la copia del persa. Oye, pero el ejemplo lo trajiste. Pero el amigo se atrevió. No, te sorprendimos. Yo imito al Pato Donald. A ver, juguito, dale. Al Pato Donald. No, si le sale bien. ¿No? Sale bien. Pero no tienes que ver. Yo lo pudiera poner. No tienen que verme. Súper nervioso. La gente en la casa tampoco lo vea. Ya. Como un beatbox. Oye, es igual, estoy idéntico. Ah, fue demasiado ridículo. Oye, un aplauso para Huguito. Demasiado ridículo. Me embarró. Oye, me sorprendió, pero. Es que Mira que soy ñoño. Voy a volver a mi infancia y escuchar ¿Tendrás algún otro personaje por ahí escondido, no? No. No, hace harto sonido raro, sí hace. ¿Sí? Corrector. ¿El lápiz corrector? No, mira. ¿Eh? Brillos. ¿Y limpiar el vidrio? ¿Limpiando el vidrio? Oye, chiquillos, ¿les parece que ustedes puedan presentar la nota que tienen preparada para nosotros ahí? Ale, eso. Es tuyo, dale. Chicos, estamos acá en el gallinero y junto a Luguito queremos mostrarle una de las sorpresas que tenemos en nuestro programa Geek Conce. Y este es Conce Game, que se encuentra ubicado en la Galería Universitaria, en el segundo piso. Vamos a ver la nota. Local 33. Muy bien. Estamos en la Galería Universitaria, en el segundo piso, acá en Conce Game, local 33. Ahora vamos con Hugo, quien está conversando con Hernán y que nos va a contar sobre las sorpresas que tiene esta tienda. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en la Galería Universitaria, segundo piso, Conce Game. Estamos ahora con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien. Un gusto de conocerte, bueno, y de estar acá en este local. Cuéntanos, ¿en qué consiste Conce Game? Bueno, Conce Game es una tienda de videojuegos que llevamos más de 10 años trabajando, todo lo que es videojuegos, consolas, accesorios, también lo que es servicio técnico de consolas. Y en eso se... Y también lo que es figuras, traemos ediciones de coleccionistas y el enfoque en lo que más trabajamos aquí en la tienda es lo que es accesorios. ¿Accesorios? Accesorios de consolas de videojuegos y aparte lo que es, si alguien necesita algo específico para una consola, lo podemos traer por encargo.
Oye, ¿y qué es lo que más se vende acá en el local? En el fondo, lo que más se vende es lo que es videojuego y también lo que es controles para consolas, bolsos, gente que normalmente anda de viaje, ese tipo de cosas. Oye, ¿y existe la posibilidad, si yo quiero tener esta de realidad virtual, la PlayStation VR, también la puedo pedir acá? La podemos traer a pedido, sí. Demoran como 3 días aproximadamente los productos. ¿Y los valores más o menos? Porque también tienen juegos, ustedes juegos usados, venden... Lo que es juego nuevo y usado. Juegos usados desde 8.990 aproximadamente. Y juegos de Play 3 y 4 desde 9.990. Ah, súper barato, súper barato. Oye, y dentro de los juegos que venden acá, ¿están lo último de lo último? Lo último, sí, lo que fue FIFA 17, el PES 17 hace poco, los juegos de Nintendo 3DS, los Pokémon, que es lo que más se vende. Oye, y a ti, con opinión personal, de los juegos que se estrenan el próximo año, ¿con cuál te quedas? El Resident Evil 7, jugué la demo, me pareció... ¿Jugaste el demo? Jugué la demo, ese juego. Me pareció que era como volver de nuevo a los clásicos, como era el Resident Evil 1, que eran juegos de terror más que nada, Survivor. ¿Cuál juego tú le puedes recomendar a la gente que no está viendo en esta nota y que puedan venir también acá a la tienda? Que puedan venir juegos. Escucha, ahora como lo último que está pegando harto, lo que es Call of Duty. Y Battlefield, el Battlefield 1, que es de PlayStation 4 y Xbox One. Y también está para PC. También está para PC. ¿También tienen juegos para PC entonces? Juegos de PC, todo lo que ha pedido. Sí. Solamente ha pedido. Aquí arriba, bueno, también tenemos distintas consolas. Ustedes también venden de todo tipo de consolas. Play, la Xbox One. Lo que es Play 3. También trabajamos harto lo que es portátiles, PlayStation Vita, Nintendo DS, 3DS. ¿Y las consolas chiquititas, está la del Nintendo y el Sega, que son como las portátiles que vienen con los juegos, esos también es a pedido? Lo que es consolas como la Mini NES, ese tipo de consolas también las traemos a pedido. Teléfono de contacto, página web, Facebook. Trabajamos lo que es Facebook, harto por conseguir, pueden buscarnos. También tenemos número de teléfono y página, que es la misma página Conseguim.cl. Los dejamos a todos invitados a que puedan venir a conocer Conseguim acá en el local 33, en la Galería Universitaria, en el segundo piso. Mira, cápsulas con datos así como este se van a ver más seguidas por la pantalla de BioBio Televisión, porque se viene el próximo año, falta muy poquito. La segunda semana de enero. Buenísimo. Ya está circulando el spot promocional por las pantallas de nuestro canal. Buenísimo, así que ahí atentos a eso y también a las redes sociales. Sí, Alex. Sí, nos pueden seguir por Facebook, que se llama Geek Concept. Hasta el momento nuestra única red social, pero ya se viene Instagram y todos esos. Sí, todo eso. Así que por ahí también acá también en Facebook comparten, ¿sí?, los videos para ganarse este Pikachu. Es super. Así que todos vamos a hacer un sorteo para que se lleven a Gentileza de Japón Manía, ¿cierto? ¿Te salió igual? ¿Eso no? Sí. Mira la cara del Guillermo, eso te lo dice todo.
No, salió bacán, Huguito. ¿No me está molestando? No. ¿Me lo gané yo? Te lo ganaste tú, Huguito. No, no hay nada más que hacer en este juego. Oye, muchas gracias, chiquillos, por compartir este espacio y estar con ustedes acá. Buenísimo. Oye, los vemos más seguidos, pues, si ya me imagino sí, que... Pues ahí, claro que sí. De a poquito tienen que venir a contarnos más cositas. Muy bien. Sí. Oye, qué bueno que vinieron. Gracias por la visita, chiquillos. Que les vaya muy bien. Vamos a estar atentos también a las redes sociales nosotros desde acá. Facebook, Biconce, Pikachu, el video. Súper, ahí está. Todo muy clarísimo. Muy bien. Oye, Jorge. Tú tienes algo importante que decir. Sí, oye, también. Estamos mencionando acá cosas que se vienen, ¿cierto?, el próximo año y este año ya de frontón. Si te quieres refrescar, se viene Antu. Obviamente, lo mejor del verano se vive junto a las mejores piscinas. Por eso, no dejes de visitar el Parque Acuático Antu en Quillón, el parque acuático más grande del sur de Chile que te espera con sus 2.500 metros cuadrados de piscinas para adultos y niños, increíbles atracciones acuáticas como cómodas zonas para picnic, parrillas y ahora...